Igual podría personalizarme alguna de estas, ¿no? Vamos a echar un ojo. A ver. Munición explosiva, venenosa. Vamos a poner una munición venenosa, tío. Que no la he probado. Espacio para cañón. Le puedo poner un compensador. Sí, porque esto no es para llevarlo silenciado. Nah. Compensador, espacio para óptica. No, sin óptica. Puntero láser, sí. Y le podemos meter modificaciones. Mejora velocidad de recarga, tamaño de cargador, esto es importante siempre. Los disparos al cuerpo, velocidad de enfriamiento del silenciador, oportunidad de curar, recargar, recarga todas las demás. Vamos a mejorar la velocidad de recarga. Ah, y puedo meterle una tercera. Pues mejora el daño a las armas al apuntar. Ahí estamos. Pintura. Tenemos esta, abedul. Hostia, esta de abedul no es mala. Manzana, leña. Son buenos, ¿eh? Camuflaje de campo, ventaja. Oh, bolero. Oh. Ya ves. Pues ya tenemos nueva arma. Vamos a equiparla, sí. Ahí está. Y ya está. Sí, yo creo que ya está, porque Supremo también está a tope. Sí, Supremo está a tope. Bueno, le podría cambiar. Sí, le quiero cambiar. Quítame esto, quítame las granadas de humo, que no las he utilizado. Y, bueno, la jeringa de curación tampoco la he utilizado. Quítame esto. Y vamos a ponernos C4. Vamos a ponernos C4. Y vamos a ponernos granada. Una charrazadiza molaría, ¿eh? Un tomahawk, tío, un tomahawk mola. Venga, ahí estamos. Listos. Pablo. Pablo, vamos a lo que vamos. A ver, aquí el nuevo arma. Tiene buena pinta. Venga, Pablo. Hoy Castillo perderá su mano derecha. Claro que sí. Edificio 13. Aquí es. El Viviro, los parias. Todo comenzó con el pedazo de mierda que se esconde ahí. La única forma que veo para que esto funcione es que nos separemos. Iré con algunos de nuestros guerrilleros. Colocaremos explosivos y volaremos su maldita producción de Viviro. No será fácil, pero debes entrar a esos edificios sí o sí y matar a ese cabrón. Somos nosotros o él, porque esta es nuestra única oportunidad. Dani, tú me ayudaste a despertar. Estaba huyendo de Castillo, de María y de todos ellos. Ahora esos cabrones huyen de mí. Esto es por Talia. Pues claro que sí, joder. Vamos. Vamos a acabar con ese enfermo hijo de... Mira que nunca me ha caído bien, Pablo. Pero ha tenido mucha razón en ese discurso. Vale, yo he estado aquí. Debería apagar la alarma. Yo he estado aquí para quitar el antiaéreo. Vale, me están hablando ya de que hay alarma. Vale. Alarma va a haber varias. Fuerzas especiales. Fuerzas especiales. Alarmas. Más fuerzas especiales. Vale. Hay que acercarse. ¿Por aquí me puedo colar? Sí, por aquí me puedo colar. Pues me voy a colar. Vamos. Vamos y vamos a intentar hacerlo en sigilo. Alerta, Dani. Vamos a intentar hacerlo en sigilo porque hay dos alarmas. No me digas que hay uno ahí arriba. Porque desde aquí quiero que no le pillo ángulo. No es mal sitio ese para subirse, ¿eh? No es para nada mal sitio este para subirse. Aquí. Aquí hay uno. ¿Dónde? No me digas que está arriba, tío. Aquí marca que hay uno. Aquí está marcándome que hay uno. La pregunta es si está arriba o está aquí abajo. Aquí abajo no veo nada, nada, este está arriba. A este tendría que haberlo matado antes de bajar de la montaña. Espero pillarlo. ¡Hostias! ¿En serio, tío? Subo y justo está mirando para este lado. ¿Pero qué pasa? ¿Que solo mira por acá? Pero, esta, aquí es que estamos jugando, tío. ¡Que me mate! ¡Mátame! ¡Está con una escopeta campeando las escaleras! ¡Estamos locos! ¿Qué es esto? Pero, lo más normal es que estuviese el francotirador mirando a ver qué hay por la zona, a ver si atacan esto. No que esté con la escopeta esperando que suba alguien por las escaleras. Eso es lo menos probable. ¡Joder! Increíble. Con una escopeta, digo, está con el francotirador y me da tiempo de matarla. No, que se ha sacado la escopeta. Bueno, sabemos que a este hay que matarlo desde antes de bajar de la montaña.
Es que desde abajo ya no le he pillado el ángulo. Me pillaba en un ángulo muerto. A ver, ¿dónde me sacas? Vale, me saca aquí arriba, perfecto. Mierda, las fuerzas especiales. Sí, sí, las fuerzas especiales, que es un francotirador con una escopeta en una torre. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, sí, ha desaparecido. No estáis locos. Ha desaparecido. Bueno, pues mejor para mí, supongo. Hostias, tres alarmas veo, ¿eh? No, tres alarmas veo. Que puede haber más. Puede haber más, incluso. Sí, márcame los coches también. Nunca está de más. No creo que esté marcado todos los enemigos, ni de coña, ¿eh? Ni de coña, pero hemos marcado bastantes. ¿Qué hago? ¿Me subo a la torre? Aquí nuestro amigo el francotirador. Ah, que ya tenía el zoom. Ah, ¿qué pasa? ¿Que si intento matarlo desde allí, desde la montaña, no me dejas? Pero aquí que estoy más cerca, sí. Vale, justo se ha movido. A ver. Uno menos. No, no creo que necesite subir a la torre. Está bastante lejos aquel. Bastante lejos aquí. Si mata a este, lo liamos. Es probable. Aquí hay uno con la torreta, ¿no? Aquí hay uno con la torreta. Pero además de estar este con la torreta, había uno tocho, ¿no? Moviéndose por aquí. Puede ser. Puede ser. Apostaría que sí. Apostaría que sí. El francotirador hay que matarlo. El francotirador hay que matarlo porque es ahí. Va a ver a cualquiera. En cuanto termine aquí, ¿vale? No me lo creo. He fallado. No me lo creo, tío. Vale. ¿Ha alertado a los demás? ¡Hostias! Pues creo que no, pero claro, ese cadáver ahí cayendo. Claro, creo que no había alertado a los demás, pero claro, ese cadáver ahí cayendo. Ah, este está. Joder, este está aquí alerta, ha estado a punto de darle. Se ha movido. Me lo va a liar, me lo va a liar. ¿Vale? Buah, es que tengo una mira por 10 y mirad cómo se ven los enemigos. Que no active la alarma, que no active la alarma. Están corriendo, se están concentrando aquí, pero no. Vale, vale, vale. ¿Vale? No, he fallado. ¡No! ¿Quién ha activado la alarma? Es más fácil entrar con un arma. Entendido. Madre mía, qué liadita. Qué liadita, chaval. ¿Pero quién ha activado las alarmas? ¿Quién ha activado las alarmas? Los he matado a todos. ¿Y este dónde va? ¿Pero quién queda vivo? ¿Quién ha dado las alarmas? ¿Y no hay nadie? ¿Y no ha dado las alarmas y los he matado todos? ¿Quién se supone que ha dado las alarmas de mierda, tío? Dani, esperan un ataque por tierra. Prueba entrar por los cielos. Vale la pena intentar. Desde los tejados. Estos son de los refuerzos, si no me equivoco, ¿eh? Sigo sin saber quién ha activado las alarmas. A no ser que los de fuerzas especiales puedan activarlas sin ir a la alarma a darle.
No me entra bien la cabeza que lo ha dado. Vale, fuera. Voy a cargarme la alarma, aunque ya un poco tarde. De hecho, las alarmas me las podría haber cargado, me las podría haber cargado perfectamente, pero no, no sé. Vale, hay que entrar en el edificio. Me ha dicho vaya por los tejados. Bueno, esta gente está... es que están casi todos muertos. Es que solo quedan los refuerzos que han venido. Bueno, y el que se ha ido por allá, que no sé qué está haciendo allí. Vale, ¿puedo pegar un tiro desde aquí? Venga. Venga, por listo. No sé si ha sido tú el que ha activado las alarmas, pero mira, por listo. Por listo. Mira, aquí estoy viendo uno. Pero estos, como digo, son de los refuerzos, ¿eh? Ahí he visto un movimiento, ahí te he visto, ahí te he visto. Venga, fuera. ¿Aquí qué? ¿Algo más por aquí? Vale, adiós a la alarma. Están todos buscando, ¿eh? Oh, fallé. He querido hacerlo así, moviendo rápido la mira. Porque era un soldado de estos de mierda. Y se me ha ido. A ver. No corras tanto, no corras tanto, tío. ¿Para qué corres? Si estáis muertos ya, si quedan dos. Ya este soldado de mierda y... y otro que no sé dónde estar. Ese es otro soldado de mierda ya. ¿Vale? Ya, si me estoy paseando por aquí, tío. Si me estoy paseando por aquí, estoy todo muerto ya. Estoy todo muerto y solo falta que lo diga. Solo falta que venga yo aquí a confirmarlo. Queda uno. Cuidado el helicóptero, ¿eh? El helicóptero va a venir a tocarme los huevos. Vale, ahora sí. Todos muertos, todos me van a dejar en paz, ¿verdad? ¿Me vais a dejar en paz? ¿Sí? ¿Sí? ¿Confirmamos que sí? Venga, esperemos que sí. ¿Aquí puedo entrar? Vale, joder, esto es lo que estaba buscando, la entrada. No se puede abrir. ¿Y dónde está la llave de seguridad? Uf, ¿qué me voy a tener que poner a buscar? ¿Por los cadáveres? ¿Quién ya tenía la llave de seguridad? ¿O cómo está el tema? ¿Dónde está la llave? Vale, aquí ahora van a ir apareciendo enemigos porque es una zona restringida. Oye, tío, que no le estoy dando ni una. ¡Tú! ¡Que me mata el inútil este! ¡Que me mata el inútil este! ¡Cúrate, cúrate! Corre, muévete, muévete. Saca el fusil, joder, saca el fusil. Pero inútil del soldado de mierda, tío, lo que faltaba. Que matas ahora al inútil este. Lo que faltaba, vaya. Cuidado que ahí está soltando veneno. Vale, cúrate, cúrate. Cúrate y no sé dónde tengo que ir, no sé dónde tengo que conseguir la llave. Hola, ¿aquí? ¿Puede que esté la llave? Por aquí colgado en algún sitio, estos son medicinas, esto es gasolina. Llave, llave, por favor. Yo, no he visto ningún soldado que fuese así oficial, que parece ser amarillo. Que son los que llevan llave siempre. Tengo que entrar por otro sitio a lo mejor. Y no necesito la llave. No sé, tío, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Tengo que entrar al edificio 13 y cazar al doctor. Para eso necesito una llave, que no sé dónde se consigue. ¿Puedo colarme por el tejado? No lo sé. Yo no he visto nada para subir. Yo sé que Paolo me ha dicho, ataca desde el tejado, para sorprender. No sé quién me va a sorprender, como no me sorprende a mí mismo, porque no sé cómo subir.
Amigo Paulo. No se puede abrir, ya he visto que no se puede abrir. Y hace falta una llave para entrar por la puerta. ¿Me puedo colar por arriba? Pues no lo sé. ¿Hay helicópteros aquí? ¿Puedo coger un helicóptero para subir? No se puede abrir, no se puede abrir. ¿Puedo entrar al otro edificio? Espérate, que es que igual puedo entrar al otro edificio y estoy haciendo gilipollas, sí, ¿verdad? Puedo entrar al otro edificio, ¿verdad? Sí. Puedo entrar al otro edificio. Esto me llevará al techo. Puedo entrar al otro edificio. Bueno, a ver, tampoco he perdido tanto tiempo, ¿no? Creo. A ver. Venga, esto me llevará al techo. Aparecen más soldados. ¿Por qué tienen que aparecer? Porque estamos en una zona restringida y... bueno, el juego te mete soldados que no sé de dónde salen, ni cómo están alerta, ni nada. Y yo voy a colarme aquí. Desde la cadera, madre mía, la dispersión que tiene esto desde la cadera, ¿no? Y eso que tengo el puntero. Madre de Dios, si no tuviese el puntero no me quiero imaginar. A ver, dale. ¿Qué es este lugar? Iba a ponerme esto, pero no, ponte el fusil. ¿No puedo pasar por aquí? Ah, sí, sí puedo. ¿Pudieras ver esto? ¿Qué es, Dani? ¿Qué encontraste? El laboratorio del doctor y su... ¡Nos atacan los terroristas! ¡Defiendan el vidrio! ¡Defiendan el camino al paraíso! ¿Quién es este que habla? ¿Este que habla es el doctor? Ayúdame, dice el paciente. Mierda. ¿Qué fue lo que te hizo? El doctor... me envenenó. Ah, a mí también me lo hizo. Pero no creo que pueda hacer yo lo mismo nada por ti. Lo siento. El doctor es un monstruo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No puedo llorarte en ese momento, hijo. Estoy yendo a matar al doctor. Uy. Acaba con todos, Paolo. Los guerrilleros están en el complejo. Para esto. También te está matando. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? ¡Ayuda! ¿Cómo que ayuda, tío? Te estoy preguntando, ¿puedes caminar? Es la segunda vez que te ofreces a participar en mis experimentos. Enfermo, hijo de puta. Ya vi las consecuencias reales del viviro y voy a disfrutar demasiado lo que está por pasar. No vamos a debatir el punto, ¿verdad? ¿Sabías que la exposición a altas dosis de PG-240 causa estragos en el cuerpo? ¡Jódete! ¡Yo mato mucho más rápido que el cáncer! Dani, pero es que no me han encerrado aquí. Me quedaré con tu cerebro y tu corazón. Lo demás se lo daré de comer a mis perros. Es bueno para los huesos. ¡Voy a matarte! Oye, estaría bien que alguien me viniese a echarme una mano, ¿eh? Imposible. No moriré aquí. ¿Esto? No puedo respirar. Ah, joder, disparo. Vale. Uf. No sé. ¿Por aquí? ¿Dispara? ¿Qué pasa que no dispara? ¿Qué pasa que no dispara? Pasa que por ahí no era, ¿no? No veo nada. Por aquí no se sale. ¿Quieres disparar? Oye. Vamos a ver. ¿Qué hago? ¿Le tiro un explosivo? ¿No? ¿Puedo hacer algo entonces?
no entiendo nada, ¿eh? Hola, buenas tardes. Me gustaría saber por dónde tengo que escapar. Que ya veo que por aquí no es. No, no moriré aquí. Hombre, ¿no morirás aquí? Pues igual sí moriríamos aquí. ¿Dónde es? ¿Por aquí? Aquí. Al principio me ha marcado por aquí. Pero claro, una vez me meto para adentro y veo que aquí no hay ninguna salida. Ah. Ah, espérate, sí, se ve una salida. Vamos a ver que al final sí había salida. Oye, cúrate. Cúrate y dispara, que no sé por qué no disparas. Ah, vale, sí, parece que cuando estoy hecho mierda no me deja disparar. Aquí hay luz, aquí hay luz. Dale. Uf. Uf. Voy a botar a este cubo de mierda. Me gusta. Me gusta el objetivo de la misión. ¿Dónde es? Adiós. Dios. Todo es real. Los huérfanos son los mejores sujetos de prueba. Están dispuestos a colaborar. Y a nadie le importa. ¡Están muertos! ¡Escúchate! No necesito abrir tus entrañas. ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Murió! Te veo en el infierno. ¡Muerto! Venga. Venga, vuelvo por más, Vuelvo por otra cuando quieras, Paolo, el doctor está muerto. ¡Hostias! ¿Tú qué? Que me ha salido en la cara de repente. Esta gente. Hiciste lo mejor que pudiste para ayudarlos. Hostia, que este era de los míos. Tenemos que largarnos. Relájense, mi gente. Juan ya va en camino con un helicóptero. ¡Hombre! Vamos, 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 vamos. Cojones. Paolo, no pierda el tiempo. Vamos, 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 vamos. Lucharemos juntos. Venga, lucharemos juntos, lucharemos juntos. Venga, vamos, 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 vamos. Sigue avanzando, dale. Hostia. Venga, vamos, 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 llevarme montada. Dispara. ¿Cómo puede ser que no estoy viendo a nadie? Voy a disparar, pero no estoy viendo a nadie. Suelta, suelta, suelta. Suelta esto, suelta esto, suelta esto que me va a matar al final. Venga, venga, ahí está el puro, ahí está el puro, venga. Uf, agacha, agacha, agacha. Dispara, tío. No veo a nadie. Aquí sí. Joder, ahí. Venga, joder. Estamos ahí animando disparando, Vamos, 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 que vengan, que vengan. Que vengan, que estamos aquí esperando a Juan. Menuda fumada con el doctor antes, Bueno, y menuda fumada yo también sin encontrar la salida. Esto me ha pasado un poco, Sería un honor morir a tu lado. Al carajo con ese, tratemos de no morir, ¿sí? Pues estaría bien, estaría interesante no morir. ¿Dónde está Juan, tío? ¿Dónde está Juan? Hostias. Hola, buenas tardes. ¡Vamos ahí, el supremo! ¡El supremo de Juan, el supremo de Juan! ¡Ahí está! ¡Boom! Claro que sí. Oye, Juan, esto está más que seguro. Nos acabamos de cargar un helicóptero, no paramos de matar a todos los que vienen. El problema es que son ilimitados, Juan. Hay muchísimos soldados, dice, pero ¿tendrá huevos de decir? ¿Tendrá huevos de decir hay muchísimos soldados? ¿Tendrá huevos? ¿Tendrá huevos, Juan, de decir hay muchísimos soldados? ¿De verdad tendrá huevos de decir hay muchísimos soldados? ¿Si los hemos matado todos? ¿Y están todos más que muertos? Cuidado, 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 cuidado. Que tiran, están tirando veneno.
Coge, coge la arma montada, coge la arma montada. El arma montada, tío. No me deja. No me deja. No sé por qué, pero no me deja. Vale, muerto. ¿Hay uno aquí? Vale, muerto. Ahí está. Lo tenemos. ¿Esto qué es? Mejor no acercarme, ¿eh? Parecía una bombona de gasolina del... del lanzallamas. ¡Uf! ¿A quién está jugando? ¡Venga, Juan! Ya lo hemos hecho, tío. ¡Muerto! Es una maldita tragedia. La diosa de la victoria nos favoreció hoy. Disfrútenlo, guerrilleros. Porque mañana favorecerá a alguien más. Claro que sí, Juan. Juan siempre con su sabiduría, ¿eh? ¡Qué grande es Juan Cortés! Que ha aparecido en ese tramo final del Valle de Oro. Hemos acabado con el Doctor Reyes. Hemos acabado con María Marquesa. Hemos evitado que Bicho se suicide. Hemos salvado a Paolo. ¿Habrá sobrevivido Talia? O no lo sé. ¡La voz del pueblo! ¡Trofeo ganado! ¡Claro que sí! Máximas matanzas. La voz de libertad. Entiendo que con esto conseguimos su unión. ¿Escucharon a Pedro Torrero? Esta generación está perdida. ¿Nunca deja de hablar? No. ¡Talia! ¡Mi hijo! ¿Pues sobrevivió? Creí que morirías. ¡Ay, coño, no! ¡El doctor! Muerto. El siguiente es Castillo. Suenas... diferente. Es la primera vez que oyes mi voz, mija. ¿Significa que vendrás conmigo, Esperanza? Lucharé por ti. Le pondré una maldita bala en el cráneo a Castillo por ti. Pero no creas que te voy a dejar en paz. Es fácil hablar de familia y equidad cuando no gobiernas un país. Pero cuando tu revolución termine, la mía ni siquiera habrá comenzado. Anótenlo en el registro. ¡Bicho! ¡Sí, capitana! ¡Reina Clara! Digo, jefa. Me llamo Paz. Paz. Creo que Radio Libertad quiere conocer a nuestro nuevo comandante. ¡Manos a la obra! ¿Le dirás a la gente que Libertad fue idea mía? Coño, nunca vas a dejar eso. ¡Odio esta maldita música! No es Pedro Torrero. Exacto, Dani. La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Hay con la Yara unida, mi hermanos, que aquí venimos para luchar. ¡Qué grande Juan Cortés! Ahí lo tenemos, Máximas Matanzas luchará con Libertad. Sorprendentemente sin bajas. No ha muerto nadie aquí. Me ha faltado alguna muerte. ¡Uy! Antón, Antón, qué poquito te queda, Antón. Verdaderos yaranos. Estos terroristas son una plaga, no tienen una visión para Yara. Ellos solo quieren caos. Ellos... Diego. Sí, papá. Ellos solo quieren caos. Está mal. Ya usaste esa frase. Ah. ¿La abriste? Sí, señor presidente. Suena cada hora, señor presidente. Hola, fascista. Reconozco esa voz. ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste. Vaya sorpresa terrorista. Sí, lo que descubrimos nos ayudó a secuestrar 10 cargamentos de tu precioso viviro. Déjame preguntarte algo, señorita García. Cuando esté muerto y Yara arde en llamas, ¿qué piensas hacer? ¿Bailar y cantar canciones en la fogata? ¡Pinga! ¿Quién te dijo, fascista? ¡Llámame señor presidente! Enciende la cámara. Estoy listo para hablar. Papá. ¿Qué? Ah. Grabando, señor presidente. Es con gran pesar que debo anunciar la muerte de un verdadero héroe del paraíso, el doctor Edgar Reyes. No solo fue la mente brillante detrás de Viviro, sino un muy querido amigo.
Antón le pasa algo. Antón tenía conectado una vía. No sé qué. Si le estaba haciendo una transfusión de sangre o algo. Desde el paria ese. Pero el paria también tenía ahí su vía conectada. No sé si le estaba haciendo una transfusión de sangre. No sé qué le estaba haciendo exactamente. Pero. Ahí estaban pasando cositas. Bueno, lo que sabemos, chicos. Máxima Matanza se ha unido. Y ya esto es la recta final. Antón está. Muerto en vida. Antón está muerto en vida ahora mismo. Y por fin, Clara, te haré caso. Por fin, Clara, voy a hacerlo. Por fin, vamos a ir a por Antón. Es que la misión esta es directamente asesina a Antón Castillo mientras da su discurso. Es que la misión esta, claro, es que imaginaos, ¿no? Esta misión creo que salió incluso antes de terminar con José Castillo. Imaginaos que a mí me da por ir a hacer esta misión y esta misión de verdad es de matar a Antón. Es que no habría tenido ningún sentido. Por eso no lo hice. Por eso no lo hice y por eso no lo he hecho hasta ahora. Entiendo yo que esta misión. Recuerdo en Horizon, por ejemplo, que si hacías todas las secundarias, tenías más aliados que se te unían en la misión final. Quiero pensar que en esta misión, ahora de asesinar a Antón, también, al haberse unido Máximas Matanzas, al haberse unido la familia Montero, y al apoyar, porque no se han unido, la moral y la leyenda de 67, vamos a tenerlos a todos aquí, ahora, en esta guerra contra Castillo. Es lo que entiendo yo ahora mismo, en este momento. La misión es aquí. En Esperanza. En todo el medio. Tenemos aquí una base. Tenemos aquí un puesto de control. Yo creo que este puesto de control, evidentemente, lo voy a hacer. Creo que esta base la voy a liberar. Y el siguiente episodio, vamos ya de cabeza. Vamos ya de cabeza. Mira. Es que Esperanza está todo restringido. Esperanza es todo zona restringida. Pues, chicos, se acerca el momento. Se acerca el final de Far Cry 6. Y lo vamos a disfrutar aquí, por supuesto, todos juntos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.